Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí es Gavin y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que estamos jugando al bueno de G, aquí en una partida así aleatoria, que simplemente es que me apetecía jugar allí. Me apetecía mucho jugar allí, llevo sin jugarlo desde que hice la partida completa de la guía relámpago. Y también lo he estado pensando y no he hecho ningún vídeo de G letalidad en el canal, así que he dicho, vamos a darle cañita a ver qué tal se nos da. Estamos jugando contra un Chinzao, lo cual me da bastante miedo, porque ahora mismo Chinzao está mega roto, lo cual no está muy correcto, la verdad, pero bueno, es lo que tiene el mini reward, que ahora la gente ya ha aprendido más o menos cómo funciona G, Chinzao. Y sinceramente, no hay quien le pare. Pero por eso nos hemos cogido el Smite rojo y por eso me he cogido lluvia de cuchillas, porque vamos a jugarlo letalidad full agresivo y vamos a ver qué tal se nos da, sinceramente. Han nerfeado un poquito los objetos de letalidad, sinceramente, un poquito, muy poco, la verdad. En plan, sobre todo es el segador de esencia, que es un objeto que te hacías con G antes. Ahora mismo no sé si me lo haré, porque lo han nerfeado muy gordo, le han quitado como 10 de ataque. Pero es que estaba bastante roto también, así que tiene sentido. Pero bueno. Voy a hacer una limpieza, creo, de 4 campamentos para prepararme para hacerle counter gank a Chinzao, sinceramente, porque Chinzao es un campeón que gankea súper bien en el early, así que estar atento a dónde va y hacerle counter gank va a ser muy importante, por lo cual no hago una limpieza completa, que con G, a ver, podéis hacer una limpieza completa. Yo me saltaría las piedras, sinceramente, porque me tiro 7 años haciéndomelas, pero eso soy yo, que no me gusta hacerme las piedras nunca, la verdad. Muy pocos campeones me hago las piedras con ellos. Ok, Zed ha ganado el combate. Vamos a estar atentos a la top lane, que no vaya el Chinzao ahora y le pille. Se vaquea, perfecto. Entonces nada, vamos a estar atentos en medio entonces. Syndra. ¿Puedo gankear a Syndra en el early? La verdad es que es un poco complicado con G. Pero lo podemos intentar. Tengo buffo rojo. Uy, mira, Chinzao. Veo un Chinzao paseándose por aquí. A ver, yo creo que le ganamos. Yo creo que les ganamos el 2-2, sinceramente. Estoy muy seguro de que les ganamos el 2-2. Pero estamos en una situación un poco extraña, la verdad. Ha sido una situación bastante extraña. No me esperaba entrar a gankear a la Syndra y que de repente aparezca Chinzao. Ha sido extraño. Uy, hola. Vale, gracias por la kill. Lo aprecio, amigo. Ok, gracias por la doble kill. No voy a tener doble kill, me va a matar. ¡Oh! Lo ha hecho de puta madre. Lo ha hecho. Es que no tenía la Q. No tenía la Q y se ha flasheado justo en el momento en el que me iba a flashear yo a darle el básico. Me la ha liado muy, muy parda, tío. ¡Oh! ¡Qué putada! Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy, muy, muy bien. Lo ha hecho muy, muy bien. No, ya os digo, no me esperaba eso. Estaba a punto de decir flasheo básico y se muere y ya. O digo, se muere por el rojo y se ha quedado a 8 de vida, tío. ¡Ah! ¡Qué unlucky! Muy, muy unlucky eso, la verdad. Uf, pero bueno, me he llevado una kill, la kill del Chinzao. La verdad es que no esperaba que el Chinzao aguantase tanto, sinceramente. Es eso, G tiene problemas en el early, le falta un poquito de daño en el early, si no puedes dar muchos básicos, que ha sido el tema ahí, que he tirado una Q, he dado un básico y el Chinzao se me ha dado media vuelta y me ha partido por la mitad, porque es Chinzao en el early. A ver, pocos campeones son más fuertes que Chinzao en el early, no podemos compararnos. La única razón por la que nos hemos podido pegar ahí ha sido porque se ha metido debajo de la torre, ya está, ha sido estúpido y se ha decidido dipear y se le ha jugado una barbaridad, pero bueno. Tengo toda la ventaja. Tengo toda la ventaja aquí. Literal. Tengo toda la ventaja. Yo tengo un equipo, él no. Y no tiene flash tampoco. Ay, pero hay un Thresh. Ah, bueno, se muere igual. Me han tirado de Saus, pero bueno, me voy a poder quedar aquí dando básicos gratis. Bueno, me quitan esa kill también. Vamos a intentar robar una kill con la Q. Gracias. Me gustaría poder llevármelo en que sea buena. ¿Por qué vienes a por mí? Aquí está Syndra. Me tiro la W para cargar la pasiva. Y me voy a flashear directamente detrás de ella. No tiene nada, la verdad. En plan, no debería tener nada. Joder, lo que corre. Oye, ¿por qué corres más que yo? ¿Por qué corres Syndra tanto, tío? Eso no tiene ningún puto sentido. ¿Por qué corres Syndra tanto, tío? ¿Por qué tiene tantísima velocidad de movimiento base? ¿Hola? ¿Eso desde cuándo es? Vaya, amigo Chinzao, no te ha salido muy bien esto, ¿eh? Hostia puta, colega, que seguimos aquí. Ay, ay, ay. Ay, ay, que se me han flasheado. ¡Es mi tea! ¡Aguanto, aguanto! ¡Superviviente! ¡Superviviente! No, no sobrevivo. Se me han pirado. Me han mentido. Oye, la Syndra no tiene botas. ¿Cómo cojones corre tanto? ¡Ah! La runa esta, tío. La runa esta. Claro. ¡Qué putada, tío! ¡Joder, macho! Eso ha sido muy unlucky otra vez. Eso ha sido muy unlucky. Lo de me flasheo detrás de la Syndra y que corre más que yo, la pava. Me ha dejado muy loco eso. También es que tiene buffo rojo y a lo mejor me ha dado un básico y me ha ralentizado. No he estado muy atento, la verdad. Pero ha sido muy extraña esa pelea, sinceramente. Nos hemos metido en medio de la jungla del Chinzao. Nos hemos cargado Chinzao 2 veces. Ha sido muy raro. Pero oye, por mí genial, 3-2-3, de puta madre, la verdad. Muchas hostias desde el principio. Eso mola con G, la verdad. Fedearte en el early con G es muy divertido. Pero ahora hay que abusar. Ahora hay que usar ese fedeo que he pillado y hay que usarlo, ¿vale? Hay que coger y usarlo.
No nos podemos poner a FK a farmear ni hacer nada estúpido. Entonces me voy a hacer el cangrejo y voy a ir a medio, porque Shinzao va a ir a medio, porque Syndra está puseando. Digo, Diana está puseando y Syndra va fedeada. ¿Por qué no tengo a Diana en medio? Ah, se han debido swapear. Me he dado cuenta, la verdad. No estaba prestando mucha atención. Shinzao medio, ahí está. Dale, 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 dale. Si estoy aquí. Dale, dale. Oh, madre mía. Diana, amiga. ¿Qué ha pasado ahí? Amiga Diana, que se te apaga el cerebro. Ay, Diana, amiga, compañera, que se te apaga el cerebro. Si no se puede, ¿eh? Estás flipando. Nos hemos flipado una barbaridad, Syndra, amiga. Y tú también. Te saco mucho nivel. Bueno, te saco un nivel. Va, ¿hola? En plan, ¿alguien? ¡Ja, ja! ¡En medio del aire! ¡Ja, ja! Estaba diciendo, no me jodas que se me va a escapar. No me jodas que se me va a escapar. Y le pillo en medio del aire, sí señor, chaval. Maestro G, el maestro de verdad. Totalmente, tío. Pues nada, de puta madre, me voy a hacer el dragón. Dragón de fuego, gratis, completamente. Muy, muy gratis. Vale. Ahora, como le podemos tirar la Q al dragón. Es que sigo con el trauma. Porque cuando salieron los dragones, o sea, esto ya es... Eso es mis charlas de viejazo de la Liga de las Leyendas que llevo jugando este año, a este puto juego demasiados años. Pues cuando salieron los nuevos dragones, que empujan cuando se despiertan, si G le tiraba la Q, se reiniciaban. Cada vez que les tirabas la Q. Y era una putada, porque te empujaban y no podías hacerte el dragón, porque se le reiniciaba la vida y todo. Pero ya no. Y eso se lo quitaron como hace 2 años. Y a mí me sigue... Sigo teniendo el traumita, la verdad. También es que jugaba mucho más G en esa época. Porque G efectos de impacto en esa época estaba estúpidamente roto. Era ridículo. Era absurdamente ridículo, pero bueno. Me gustaría vaquearme, creo que tengo para el Dractar, pero un gankeito a medio, la verdad es que muy majo. Estaría muy majo. Mira, me falta un poquito para el Dractar. Creo que esto está guardado. Sí, esto está guardado. Definitivamente. Juraría que he visto a la Syndra poner un guard por aquí antes, cuando nos hemos estado pegando con el chino. Me voy a ir a por el Dractar, yo creo. Me voy a ir a por el Dractar y a la que vuelva ya me limpio la parte de arriba de la jungla. Estoy atento a medio, estoy atento a medio porque el Shinzao parece ser que le gusta venir a medio. Oye, cada vez que ha venido a medio me lo he cargado. O sea que todo correcto. Hay que hacerle contra jungla al jungla enemigo. Uy, veo un Shinzao en top. Mira, no es nivel 6 aún el pavo. Es que, ¿y si está? ¿What? ¿Hola? ¿Y esto? ¿Qué cojones está haciendo este Shinzao? Porque no es ni Shinzao AP ni Shinzao letalidad. Es lo normal. Me confunde este Shinzao. No sé. En plan, hay gente que juega cosas muy raras. No, a lo mejor no sabe cómo se juega Shinzao, que es posible, la verdad, porque como por cómo está jugando de mal, es muy probable que no tenga ni puta idea de cómo se juega Shinzao este tío. Va a ir la Syndra a pegarse con la Diana. Sí, voy a ir a ayudarla, rápidamente. Nah. Uy. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que está viendo muchas hostias. Tú te mueres. Y tú también te mueres. Flaséate. El tío iba para el muro con intención de flashearse, yo lo veo. Nos hemos flipado una barbaridad. No. Ay, que tienen esa hostia. Ay, que lo tienen todo. Joder, colega, macho. Me cago en la puta, tío. De verdad. Que lo tienen absolutamente todo. Me cago en. Ok. En plan, mira que lo he esquivado y lo he hecho bien, pero hostias. Hay un límite de con cuánta mierda puedo lidiar. Así de simple, tío. Joder. Me voy a hacer una bota en Mercurio, por cierto. Tienen mucho CC. De 3 segundos de CC. A ver, tienen mucho CC que es muy toca huevos. Porque la W de Renekton no la puedes esquivar. La Q de Thresh es complicada, melee. La E también. Tienen mucho CC. En general tienen una cadena de CC muy cerda. Así que prefiero quitarme CC de encima. Puedes esquivar algunos stuns de su equipo. La gran mayoría, sinceramente. Lo único que no puedes esquivar es la W de Renekton y la tercera Q de Shinzao. Pero bueno. Vamos a ir a Bodlin. Oh. Que se le dan la vuelta, chaval. La Tristanita. Yo voy a ir por si acaso. Sí, ¿eh? Porque... Ah, me acabo de dar cuenta que también que no tenía smite. Lo estaba intentando tirar y digo, no tengo smite. ¿Por qué no tengo smite? Chan, 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 chan. ¡Uy, mira mi doble bufo! ¡Mira mi doble bufo! ¡Gracias! Lo echaba de menos. Quería mi doble bufo de vuelta, la verdad. Se lo va a cargar. Se lo va a cargar sin mí. No voy a llegar. Oh, a lo mejor sí que llevo. Gracias por la kill. ¡Ay, se la ha llevado la otra! Hija de puta. No, le doy un básico para ralentizarla y me piro. El Dractar ralentiza. Ralentizas a la sombra y así no se carga a la otra. Que también es una idea, sinceramente. Pero voy sin el smite a un minuto 10, lol. Es que como estoy dándome más hostias que farmeando, pues pasa lo que pasa, que se me había olvidado completamente conseguir el smite. Pero bueno. Acababa de salir el azul del Shinzao, así que se lo vamos a robar. Y lo admiteamos y ya tenemos el smite. Que me he puesto el smite rojo aposta, diciendo, vale, voy a ir contra Shinzao, va a haber muchas hostias, voy a necesitar el smite rojo, porque el smite rojo ayuda mucho a invadir, la verdad, ayuda a una brutalidad. Y digo, lo voy a necesitar contra el Shinzao, pero luego no me he vuelto... No, nos hemos pegado demasiado con el Shinzao en el early, la verdad. ¿Vas a venir por aquí, Shinzao, amigo? Va a ir por los lobos. Venimos por aquí. Vamos a esperar, le espero. Yo creo que le voy a esperar aquí, a que se terminen los lobos. Y cuando se termine... Mira, viene Diana también.
Cuando se termine los lobos, simplemente le entramos y le partimos la cara. Así de simple. ¿What? ¿What? ¿Se ha hecho los lobos y no ha bajado? Me ha hecho la 13-14. Me la ha liado. Me la ha liado pardísima. ¿Qué cojones? Se ha hecho los lobos y no ha ido hacia su parte de abajo. Él no sabía que se la he robado. Él no debería tener ninguna razón para su, para pensar que le he robado la jungla. Así que no tiene ningún puto sentido eso. Pero vale. Yo por mí bien. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí otra vez. Vale. Tírame el stun a mí. La Diana te parte por la mitad. venga, déjame llegar, porfa. Quiero llegar, quiero la kill. Quiero la kill, dame la kill. Gracias. Ahora, ya estaría. Tremendo caes. Y fuera. A tu puta casa. La Syndra corre una barbaridad, tío. Me está dejando muy loco la Syndra esta, sinceramente. Me está dejando muy, muy loco lo que corre la tía. Corre mucho más que yo. No tiene las botas terminadas, pero corre más que yo. Y me está dejando muy loco. También es que te empuja y esas mierdas, así que cuesta perseguirla, pero no sé. Es un poco extraño esto. Uy, un Renekton. Uy, mira un Renekton. Uy, mira un Renekton. ¡Renekton, amigo! ¡Hola! Hostia, que está el chino también. Si un rabo te vas a flasear de allí. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Venga! ¡Venga, chaval! ¡Venga! Pues nada. Ha sido sobre todo eso. Me ha metido el tercer básico. Se me ha bajado. La silla mágica, damas y caballeros. La increíble silla mágica. Me ha partido por la mitad. Chinzado, damas y caballeros. ¿Cómo va? 2-5. Va 2-5. Se da media vuelta y me revienta, aún así. Porque es chinzado y está rotísimo ahora mismo. Es bastante estúpido. Es bastante estúpido como está chinzado actualmente. Pero bueno, en vez de hacerme el objeto este, me voy a hacer estos dos, la verdad. Porque hacérselos es más complicado. No me lo esperaba. Y es lo que os digo. Me ha venido Renekton también. Me han hecho la cadena FC. No podía hacer nada. El chinzado también ha... Sinceramente me tendría que haber ido a comprar, porque no he comprado y pasa lo que pasa. Pero es que fíjate en esto, tío. 9-4-4, 2-5-6, me saca nivel. Me saca nivel. Tengo 7 kills más que él. Me saca nivel. Cómo odio este puto meta, tío, te lo juro. Lo odio mucho, porque es que el pavo me saca 7 minions. Que me saca 7 minions, que le he robado su azul varias veces. Le he robado su azul dos veces. O sea que debería tener yo más experiencia que él, pero no. No, porque a lo mejor él se ha hecho las rocas una vez más que yo. Porque yo no me he hecho las rocas aún, por cierto. No, me las he hecho directamente. Y paso de hacérmelas completamente. En plan, pero absolutamente paso de hacérmelas. Va a venir la Syndra por aquí abajo. No sé si me ha visto, creo que no. No me ha visto. Nada, hasta luego. Así de siempre, damas y caballeros. Así de siempre. Me tiro a la W para que dure más la R. Pero creo que no me va a durar. ¿Han ido al dragón? No, están viniendo por atrás. Ok, en plan, no te entiendo, amigo. Ah, que sigue Sion ahí. Le he tirado la Q porque digo, me va a tirar la Q, Sion. Y me va a stunear y me voy a morir y no va a ser bonito eso. Pues ya estaría. Viene el chinzado por arriba, por cierto, pero no tiene nada que hacer el chinzado, en plan, literal, cero. Literal, tiene cero que hacer el chinzado aquí. Como idea. Vale, usamos la Q para que no nos empuje el dragón y nos hacemos el dragón. Hostia, que viene. Hostia, que viene el tonto pollas. Pues nada, permíteo, den por culo. ¡Te jodan! Hasta luego. ¡Que os peten! Y ya estaría, tío, ya estaría. Me toca mucho la moral eso, tío. Que sea el mismo nivel que yo, que me saque nivel. Con lo mal que está jugando. Está jugando como el culo el pavo este. Y aún así, se mantiene conmigo. Me toca los huevos de tal forma eso. Por eso odio este meta, tío. Por eso estoy dejando de jugar tanto jungla y estoy jugando más de support. Porque me da mucho asco. Buah, chaval, menuda fiesta que tienen montada en medio. Está viendo una fiesta en medio esta partida. Menos mal que he estado yo en medio todo el rato, tío. Porque, joder, colega. La fiesta que tienen montada constantemente. Me está dejando muy, muy loco también. Está guardeado. Está más guardeado, chaval. Esto está más guardeado. El Renekton full vida que se da media vuelta y se pira, ¿sabes? Para nada guardeado. ¡Hostias! Buah, chaval, estoy mega muerto. No me la cargo. Joder. Hostia puta, tío. Han venido los tres. O sea, el Renekton se ha dado la vuelta, se ha venido por atrás y se ha dado toda la vuelta. O sea, estaba... No solo estaba esto guardeado, es que estaba todo guardeado. Me estaban esperando, pero a nivel 100, colega, de esperarme. Madre mía, la que le acaban de hacer. La que le acaban de liar. A ver, que también está siendo el tema. Que están jugando muy bien en equipo ellos y nosotros no estamos haciendo nada en equipo. Nos estamos tirando todo el rato 1-5. Que eso es verdad, esta partida. Está siendo muy así. Excepto el par de veces que me he paseado yo por bot y hemos hecho ahí una buena pelea. El resto del tiempo estoy metiéndome yo solo contra todo el mundo. Pero la Syndra esta juega de puta madre también, por cierto. Y el Renekton es la polla también. El set se ha hecho primera sangre y luego el set no ha hecho una puta mierda, colega. Con esa primera sangre, pero bueno, oye. Uno nunca sabe, pero eso es lo que... Es que me jode mucho eso, tío. Me saca nivel. Me toca los huevos de tal forma que me saque nivel el chinzado. Con lo mal que ha estado jugando toda la partida.
Pero me toca. Es que es por eso. 100% es por eso por lo que ya no estoy jugando jungla, tío. Yo en ranked ya no juego jungla. Porque es que me da asco, tío. Este meta de puto farmear en el que yo me paso toda la partida ayudando a mi equipo y no sirve de nada. Porque el otro ha farmeado más que yo. He visto un ping, por cierto. Hay un ping ahí. Lo he visto, pero quería venir a bot a ver si podía pillar a la Syndra. Simplemente lo he visto muy tarde y digo, pues vengo y farmeo. Okay. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Me repugna mucho este meta. Me da bastante asquete. Pero bueno, es lo que tiene. Es el meta que ha puesto Rito y llevamos con él un año y pico ya. Y me sigo quejando. Porque es que me da asco. Así de simple. Así de simple, damas y caballeros. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer esta partida? Pues juntarnos. Estaría bien juntarnos con el equipo. Hacer una pelea decente con el equipo. En la que yo no sea el primero en entrar. Porque soy un asesino. Y ser el primero en entrar cuando eres un asesino es estúpido. Es muy estúpido. A no ser que puedas entrar, matar y salir. Es muy estúpido. Y G no entra. No entra, mata y saca. Sale. O sea, no lo hace. Simplemente no funciona así como personaje. G es más de entrar, meterse en todo el medio, darse de hostias 7 siglos. Y luego si eso sale. Sí sobrevive hasta el final del todo. Y ahora se lo hace, tío. No lo entiendo. No entiendo a Seth. No entiendo ese personaje. No entiendo este equipo. No entiendo nada, tío. Oh, hostias. Vale, tío. Pues nada. Joder. Te jodan, ¿sabes? Hasta luego. Te follen. Pero que te follen hasta un punto supremo, colega. Que, vamos, pero que te follen hasta... Madre mía, colega. Te follen 20 veces. Jódete. O sea, me ha encantado. Lo que más me ha gustado no ha sido la R de la Syndra. No, ha sido la R del Sion. Que ha visto lo que la Syndra se iba para atrás y el Sion ya iba con la R para atrás. O sea, el Sion ya ha aceptado que me iba a tirar a por la Syndra y que tenía que venir a ayudarlo. O sea, es muy probable que sean una premade. Es muy, muy probable que sean una premade también por cómo están jugando y eso. Pero bueno. Ok. Ok, si son una premade y el Chinzao está jugando así de mal, tienen un problema, la verdad. Tienen un serio problema. Pero bueno, Chinzao crítico, damas y caballeros. Me apuesto lo que quieras, sé que me tiro por el Chinzao uno para uno y me saca dos niveles. ¡Me saca dos niveles! ¡Hola! Rito, por favor, ¿cómo es esto legal? ¿Cómo me saca dos niveles? Pero si ha estado inteando toda la partida. Tu puta madre, Rito. Es que ahora de repente me saca 30 minions. Claro, tío, pues nada, ya está, meta. Qué asco que me da, de verdad, te lo juro, tío. Qué asco que me da. ¿Cómo alguien puede jugar tan jodidamente mal y aún así sacarme nivel? Me toca los huevos de tal forma. Hostia puta, colega. Hostia puta. Lo odio, tío. Es que lo odio mucho. Lo odio muchísimo. Lo mal que juega este Chinzao y que me saque nivel. Que está, ahora está jugando bien, ahora está remontando. Ha pasado de estar inteando a hacer cosas y eso. Y ahora va 5-5. Va bien y mierdas, pero su puta madre, colega, de verdad. Qué asco que me da, tío. Uf, uf. Me pone muy nervioso. Míralo, si es que se va para top. Va a salir el dragón y se va para top el pavo. Es que no tiene ni la mínima intención de pelear este dragón. Pero la más mínima. Me toca muchísimo la moral, pero bueno. Vale, tenemos un Sion por ahí. Una peleita aquí, la verdad es que estaría bastante maja de esto. Uf, uf, uf. Ahora empiezo a tener mucho miedo. Empiezo a tener... Vale, lo tienen guardado. Empezaba a tener mucho miedo de cómo se estaban moviendo. Me estaba empezando a entrar un pánico bastante, bastante serio. Pues sí que van a pelear este dragón. Me esperaba que no, pero les ha dado tiempo a venir y todo. Dios, tomar por culo media vida, Seth, amigo. Compañero, camarada. Amigo Seth, ole. Amigo Seth, hola. Joder, colega, te estás viniendo arriba, pero hasta tal punto. Bueno. Y se carga la Diana. Lo peor es que le ha dado tiempo a cargarse a la Diana, tío. Eso es lo peor de todo, que le ha dado tiempo a cargarse a la Diana. Uf, ese Renekton me da mucho miedo, pero es que se me va a acabar la R, tío. Míralo como viene a por mí. ¿Cómo lo sabía, tío? Que iba a venir a por mí. A ver, que tiene sentido que venga por mí, ¿vale? Soy el que mejor va del equipo. Hostia, ¿y esa Q, colega? Madre mía, chaval. Madre mía, colega. Hostias, colega. De verdad. Qué rayada, te lo juro. Tengo Smite. No debería haber ningún problema aquí, la verdad. Ya está. Tengo full vida ahora. Tengo la Q. Lo tengo todo. Lo tengo todo y tienen media hostia, la verdad. Ahora que me doy cuenta. En plan, puf, ¿por qué? Por ponerte tonto. Por ponerte tonto tú también. ¡Hala! Por tirarme la Q, Sion de mierda. Cómeme los huevos. Simplemente. Porque me has tocado los huevos. Y ya está, tío. Y te mueres. Si los he visto media hostia, estoy diciendo... Es que como llegué al rango de flashearme y tirar culos, mato los dos. Porque soy de letalidad y meto hostias como panes. Así de simple. Y me sigue sacando nivel el Chinzao. Y me toca los huevos de tal forma. Pero de tal forma me toca los huevos eso. Es que, a ver, tiene sentido porque no estoy farmeando. Es que no farmeo. Es que por eso odio este meta. Es que se me da muy mal farmear. Es que juego muy mal en este meta, tío. Porque hay que farmear y no me acuerdo de farmear nunca. Prefiero ayudar a mi equipo. Estar ahí pegándome y esas mierdas. Pero bueno, así está la vida, damas y caballeros. Así está la puta vida.
2800 de oro. Voy a hacer esto. ¿Me hago esto? Lo han nerfeado. ¿Cómo van de armadura? Armadura. Tienen mucha armadura. Me voy a hacer penetración de armadura. Les van a dar por culo. Pero ya. ¿Sabes? Pero ya. Es que me faltan 100 de oro, tío. Me faltan 100 de puto oro. Si me vendo la poción, me faltan 40. Es que no me queda jungla. Voy a esperarlo. Lo voy a esperar. Es que lo voy a esperar, tío. Lo voy a esperar porque el objeto ese me viene muy, muy bien. Pero muy, muy bien. Y no hay jungla. Porque si hubiese jungla, me voy y me hago la jungla y vuelvo. Vale, pero no hay jungla para hacerme. La han limpiado toda mi equipo, así que no se puede. No se puede. Y mira, mi equipo lo está haciendo de puta madre. La Tristanita no es mala. La botlane no es mala. Me ha venido a ayudar un par de veces y lo ha hecho muy bien. El medio es así porque viene a ayudar, pero no se le da muy bien. Y el top es un manco de mierda. Pero luego hace play. Luego hace cosas. O sea, no sé. Yo es que no entiendo a Seth como campeón. Sinceramente, no lo entiendo. Se hace la primera sangre, luego va 1-3 y de repente se da la media vuelta y se le parte la cara al Renekton. Al Renekton que iba 4-1-2. No lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Es un campeón raro. Pero bueno, yo por mí, de puta madre. Chinza, amigo, te la has jugado, pero os la estáis jugando una barbaridad. Te lo digo ya. Eso sí, como me metan un stun, estoy muerto. Estoy muerto, pero 7 veces. Me mete la Q3, estoy más muerto, colega. Porque me van a stunear 8 veces. Así de simple. En esta partida necesito completamente que el Set se tire en todo el medio y que se lo tiren todo él. Y que entonces ya entre yo y me cargo a todo el mundo. O que se lo tiren a Tristana, me da igual. Pero que se lo tiren a otra persona que no sea yo. Porque si me lo tiran a mí, estoy muerto. Así es simple. Es que es así de simple. Me cago en la puta con la build del Chinzao. Además, es que es una build más rara, tío. Ah, me toca los huevos. ¿Cómo me toca los huevos eso? No, es que el Set se ha vaqueado. Y no me pegaba, la verdad. Pero se ha vaqueado. Pues vale. Hasta luego, tío. Los pájaros para ti. Si vas a tirar la R de Sion para robarme los pájaros para ti, tío. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero vamos, sin ninguno. Chinzao está en bot. Habría que darse de hostias. Habría que darse de hostias. Chinzao está en bot. Habría que darse mucho de hostias, la verdad. Porque Chinzao está tremendamente en bot. Y yo es que los reviento a todos, colega. Oh, Zhonya's, no. Mi mayor counter. Oh, Zhonya's Flash, mi mayor mega counter. Mi counter plus plus. No, yo no entro ahí. Es que mira quién está aquí. Mira quién está. Es que aquí está aquí el otro colega, ¿sabes? Míralo, 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 míralo. Míralo. ¿Cómo lo sabía, tío? Que si me iban a dar media vuelta y me iban a one-shotear. Es que lo sabía, tío. Qué puto asco. ¿Cómo corre tanto la puta Syndra, de verdad, tío? Te lo juro. Y es que encima ni siquiera saben por dónde se ha ido. Pero cómo sois tan puto malos, colega. Oh, oh. Oh, pero es que mira la Syndra, tío. Es un puto coche de carreras que solo tiene 375 de velocidad de movimiento. Yo tengo 400, pero la pava corre más que yo. Que vale que se ha flasheado para escaparse de mí, pero es que corre más que yo. No, me voy a hacer un... correcto. Me voy a hacer un fino infinito. Esta partida me está tilteando. Y ahora llega el Renekton. La pelea ha durado tanto que llega el Renekton. Le ha dado tiempo a venir. Y el Sion también. Le ha dado tiempo a los dos a venir. Yo creo que si la Diana, en vez de seguir corriendo para allá, se da media vuelta y con la... y le pega al Renekton con la pava esta, yo creo que se lo cargan. Yo creo que se lo cargan, porque tiene el objetito este, que está más roto que su puta madre, y es que se lo cargan, fácil, muy fácil. Pero vamos, qué cosa más estúpida, de verdad, tío, te lo juro, la puta combinación del daño que tienen y eso de esos dos. El Sion se muere para quitar ese ping, el Sion se muere para quitar ese ping, y ya está. Creo que el pavo no ha contado con la R de ese, lo más mínimo, con que le pueden hacer un insect, fácil. Pero bueno, aquí estamos, damas y caballeros. La Liga de las Leyendas. Esta es la Liga de las Leyendas actual. No sé, lo de la Syndra que corre más que yo toda la partida me está rayando muchísimo. Pero bueno, alma de dragón, gente. Ese alma de dragón es muy importante. Ese alma de dragón es mega importante. Porque un alma de dragón de montaña me viene de bien. Unos escuditos para que no me partan por la mitad de dos básicos. ¡Oh! 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 ¡Menos mal que es malo! ¡Menos mal que es malo! Porque yo iba de bocas. Es que iba de bocas ese arbusto, tío. Iba a entrar caminando tranquilamente. A la toma. Media vida fuera. Es que no llego, tío. Es que no llego. Es que es así de simple. Es que no llego. Es que se han movido súper lento. Estaban farmeando medio y han decidido que no íbamos a pelear este dragón y les damos. Y perdemos el alma de dragón. Es que qué pasa en la boca, tío. Te lo juro. Pero qué susto me lleva. ¡Me saca dos niveles! ¡Dos niveles! ¡Ah, su puta madre! Es que claro, no. Es que ahora se ha fedeado también. Y como tengo yo aquí al coleguita DC y al top también robándome jungla, que no me puedo farmear la jungla, no puedo farmear medio, no puedo farmear nada, pues es lo que pasa. Pero es que mira esto, tío. Es que es level 15 y el medio es level 13. ¿Qué cojones? Vivimos en una liga de las leyendas en la que puto Chinzao es level 15. ¿Por qué es puto level 15? No lo entiendo. Y un rabo me vas a hacer eso.
Y un robo me vais a hacer nada. No, me coméis los huevos. Ven para acá. Ven para acá que te he visto. ¿Tiene botas de movilidad? Tiene botas de movilidad, no le voy a pillar. A ver, mi R dura 7 años. ¡Párate! ¡No! ¡Casi llego! Mi R dura un huevo. Pero un huevo. ¡Cómeme los huevos! ¡Pentakill! ¡En tu cara! ¡Gilipollas! ¡Hala! ¡A tu puta casa! ¡Tiraos su render! ¡Ya está! ¡Dadme esta victoria! ¡26! ¡Comedme los huevos! ¡Ya cojones! ¡Oh! ¡Qué bonito ha sido eso! La Diana tirándose en todo el medio, tío. ¡Oh! ¡Qué cosa más bonita de engage y de todo! ¡Oh! Ya estaría, tío. Ya estaría. Y sigo siendo menos nivel que el Chinzao. ¡Oh! ¿Cómo me cabrea eso? Vale, ya no soy menos nivel que el Chinzao. Pero ¿cómo me cabrea eso? Oh, es que odio este meta, tío. Lo odio mucho. Lo odio muchísimo. Me he hecho una penta y me sigo quejando. Porque así soy, como entidad física yo también. Me voy a ir a base porque es que son 25 de oro. Es que no salen los lobos, tío. Es que no salen. A que salen según acabó el vaqueo. ¡Míralo! ¡Acaban de salir! ¡Acaban de salir! Se ve en el mapa. Según me he salido. Según me he ido a base, han salido. ¡Su puta madre! Ay, me cago en todo. Vale, ya tengo 60% de crítico. ¿Qué me hago de último objeto? Necesito robo de vida. No tengo robo de vida. No tengo ninguna forma de curarme. Voy a hacer la sanguinaria para poder aguantar un poco más, yo creo. Sí, para tener más crítico, más posibilidad de meterme de hostias y eso. Me mola mucho el G de letalidad, porque es que es el G de crítico de toda la vida, tío. Me gusta mucho el G de crítico, sinceramente. En plan, me gusta mucho. El G de efectos de impacto mola, pero me gusta mucho más el G de crítico. Ha usado la E. Ha usado la E y no tiene zonias. No le ha dado tiempo a recuperarlo. Hola. Vale. Camíname al lado, colega, ¿sabes? Camíname al lado. Se piensa el Renekton que me va a dar la W o algo, que no me lo voy a cargar de una Q. Yo acabo la partida. 27 minutos. Es muy corta, pero demasiado. Me está poniendo nervioso. Me está empezando a doler el corazón y el alma y la garganta de gritar también. Porque me pongo muy tenso, tío. Pero bueno, va a venir el Chinzao. Le voy a meter una Q básico crítico. Le voy a reventar. Le voy a matar 7 veces. Míralo. ¡Mierda! No gastes los críticos en los minions. Déjame un crítico preparado para cuando me tira por el Chinzao, por favor. Por favor, tío. Venga. ¡Hostias! No. ¡Uf! No. Hasta luego, colega. ¿A dónde vais? ¡Os veo con muchas ganas! ¡Os veo con demasiadas ganas! ¿Alguien quiere morir? Les veo como con demasiadas ganas de tirarse a por mí, la verdad. Y eso es una increíble petición de morir. De la moridura, la verdad. La tremenda moridura. Me iba a hacer la rana, pero es que va a venir todo el mundo por mí. Es que va a venir todo el mundo por mí. Así que me piro. Y que os jodan. Y que os den por culo. Tremendo, pero tremendo. Me voy a hacer el espadón. Ay, no tengo suficiente. Pues me voy a hacer esto y esto, la verdad. Porque necesito el sustain. Prefiero el sustain. Prefiero curarme. Porque ahora mismo es lo que más miedo me da, que me maten. Porque si me dan una habilidad no me muero, pero si me dan dos, sí. Si la Syndra me tira la R y no me tiro la W, estoy muerto. Me sigue sacando nivel, Es que también el tío lo ha hecho de puta madre. Voy a ser sincero, lo ha hecho de puta madre. Ha empezado como el culo, ha estado intentando todo el early y de repente va a 12-8. El tío lo ha hecho simplemente de puta madre. Uno fuera, otro fuera. Ni siquiera sé cómo me lo he cargado, la verdad, pero bueno. Anda, ven aquí, guapo. Ven aquí. Y no vas a hacer nada. ¿Qué vas a hacer? Ven aquí. Que vengas, cojones. Que te mueras. Coño, ya. Con lo de correr. Que si correr para un lado, que si correr para el otro. ¿Quién queda vivo? Fresh. Me comes los huevos, chaval. Te divido, pero así. Ah, se han tirado su render. Buena. G, damas y caballeros. Papayi letalidad partiendo cabezas, como de costumbre. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!